Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, os voy a enseñar un poco de los jugadores que me han tocado. El Aoi nos ha salido, el Matsuyama y el Ken. Hoy os voy a enseñar el Matsuyama y el Aoi, que tengo un equipo ya preparado. El Ken subiré un vídeo pues jugando con ellos. Y la verdad es que el Aoi y el Matsuyama no está nada mal, ¿eh? O sea, quería enseñar el Matsuyama y el Aoi, perdón. El Aoi no está nada mal, no lo he podido subir al tope, ni hacerle limit break al Matsuyama tampoco, porque los quiero probar como en un team. Ahora mismo está con un 45. Matsuyama estaría solo con un 30, más o menos, porque tiene 2 de 45. Entonces, pues vamos a probar. El Aoi sí que estaría en un 45%. Y el Matsuyama es la putada, que no está en 45. Está en 35, pero bueno, en 30, me parece, perdón. Así que vamos a probar. Bueno, me voy a intentar hacer, aunque sea. Ok. Vale, pues nada, entonces aquí estaría el team, el Aoi, mirad cómo se queda, 12.000 de remate, está con un 45, con 12.000 de remate, con 45, 7.800 de potencia, que no está nada mal, bien encima con las tres técnicas del tiro, la animación es una sobrada, del pase 9.000, not bad, de entrada 7.500, pues hombre, tampoco se queda con poco en intercepción y tal, yo si tuviese que pasarle algo, limit break a full ataque, o sea, es que remate y potencia saco y luego regate y rapidez. 25 la haría y 25 en pase técnica. O sea, ataque a saco. Porque este tío defender no defiende mucho. Yo lo que le metería es la pared. Seguramente la que tiene con Tsubasa. Esa, ahora mismo la podéis farmear. El pase triangular largo. Y luego, si no, tendríamos pues la intercepción cortina X. Yo le pondría esas dos: el pase triangular largo y la intercepción cortina X. Que es de un momentum buenísimo. Y encima, pues bueno, gasta mucha energía. Pero es que tiene 1100 puntacos de energía. Que es una locura. El Matsuyama, en cambio, mira, si lo ponemos con un 30%, no se queda nada mal, ¿eh? El tío, mira, bueno, ahora justo no le entra la cohesión, espera, si pongo este aquí, para que me lo cubra. El Matsuyama no se queda nada mal, tiene bastante entrada, o sea, tiene 10.000 de entrada. Y luego lo otro, pues hombre, tiene un 30%, es que entrada tiene casi 8.000 puntos. Luego con el más, es que lo voy a meter en segundo tiempo. Luego con el más 20, o sea, se pone bastante tocho. O sea, imaginaos. Mira, voy a hacer una prueba, voy a usar la esto de Urabe. Y voy a meterle al Matsuyama cuando salga un. Me voy a meter a los dos un más 15, un más 13. Así que mira, el Matsuyama estaría con 40, con 30, 43. Y a hoy con 43 también. Team Skill no les voy a meter a ninguno de estos de colores. No sé por qué estaba el Genzo puesto, la verdad. Vale. Entonces el Matsuyama luego lo cambiamos. Vale, todavía me deja hacer esto. Vale, pues ya está. Vale, espera, no, el Aoi lo vamos a probar con full pasiva. Va a necesitar otro. Vamos a probarlo el Aoi con full pasiva. Ya sabéis que se bustea con japoneses. Así que me faltaría un japo verde. No tenemos ningún Misaki así. Así que lo vamos a poner aquí. Vale, pues así estaría. Vale, entonces voy a ir echando. Vamos a ir probando. El Aoi tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, el Aoi tiene muy buena pinta. Y el Matsuyama también. Así que vamos a ver porque las animaciones también no tienen ningún desperdicio. La de Aoi y tal está bien guapas. Bueno, pues ya hemos encontrado víctima, así que vamos a intentar probar el team. He hecho algún cambio, he puesto al Genzo para que no me metiesen, digo, no me deba tocar algún pro y me reviente. Entonces, nada más empezar, se lo va a pasar a hoy directamente, vamos a ver cuántos stats tiene. Y las técnicas, que también molan a saco, la verdad. A ver, vamos a buscar el Aoi. Espero que llegue porque el Nita, la verdad. Ojo el Aoi, ¿eh? Ojo que me la pillen. Madre mía, la que les parió. Vale, voy a esperar hasta que coja el balón. Vale, pues aquí tenemos el Aoi, o sea, es que no está ni maxeado. Estamos en online, o sea, nos hemos metido en online. Tiene un 43, me parece, por ciento. No está maxeado, que es la cosa. Sí que tiene la team skill al tope también, o sea, la pasiva al tope. Vamos a mirar la técnica. Primero el regate, la finta remolino esta. ¡Ojo! ¡Hala! Cualquier cosa, ya saca aire también. Vale, y a ver el tiro. El tiro está bien guapo, la verdad, ¿eh? La técnica. 20.000 de tiro tiene casi, ¿eh? El tiro es una fumada. No sé qué se estaban metiendo los de Kilau cuando estaban pensando en esta animación, pero que me la pasen, que parece que esa mierda es buena, joder. Vaya tiro, tú. La verdad es que cuando lo he visto antes en la animación me quedo flipando. ¡Ojo! ¡Oh, el Morichaki le pasa por debajo de los pies! ¡Qué guapo! En plan, eso mola mucho, tío. Es como lo de. El túnel Robesquieta. Pues habría que ver qué tal se queda en defensa también. Mira, voy a esperar hasta que entre en duelo. Bueno, pues en defensa lo tendríamos aquí. Es verdad que en defensa es donde no le he subido casi en stats. O sea, le he metido algunos entrenadores, pero menos.
Pero no tiene tan mala pinta. Parece que tiene algo más en entrada, puede que sea por los stats y tal, pero yo le metería la intercepción ex, que sinceramente es lo que le va a dar de comer. Está bastante gratis y la gente lo farmeó ya a la 80, se la puedes poner. Y va a robar muchos balones, o sea, está muy bien ese jugador. La verdad es que no está mal, a mí no llega al nivel del rojo, pero es como una especie de mini Aoi del mundial, se podría decir. Pero no está nada mal, ¿eh? A mí ya me gusta. Vale, he tenido suerte de que era un bot, así que vamos a probar el Matsuyama. No sé si ya metiéndole aquí se le meterá el más 30 o no. No lo sé, yo creo que se le meterá in-game. Aquí por lo menos tiene muy buena pinta, o sea, el Urabe. Estaba dejando el Urabe por los suelos casi el Matsuyama, porque ya empezaba con... No, es sin la pasiva, ¿eh? O sea, ya 11.000 de entrada sin la pasiva. Y vamos, o sea, puede llegar bastante. O sea, tiene muy buena pinta este Matsuyama. La hoy también. A mí ya me ha molado, la verdad, al principio. Ahora vamos a ver el Matsuyama, a ver qué tal se queda en ataque y en defensa. Vale, pues he conseguido meter al Matsuyama en duelo. 19.000 de entrada. 19.000 de entrada, o sea que no está nada mal en un team de... Vale, vamos a hacer la defensa porque si no me va esto, pues yo que sé, este que lo bloquee. Este el nada. 19.000 de entrada. O sea, el chaval ahí con un 43%. Ya ves la técnica. ¡Ojo! ¡Uf! Estaba guapa, ¿eh? Ese choque de hombro ha sido un poco cortito, pero ni tan mal. A ver cómo se queda en ataque. Ojo, pues en ataque tampoco se queda nada mal, ¿eh? El tío. El Matsuyama, hostias, no es nada malo, ¿eh? Está bastante bien. Pues nada, tirar desde aquí. La entrada del Matsuyama ya me ha molado, ¿eh? Estaba guapa. Y la esto de hoy también. Estaba bastante guapa, la verdad. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? El Matsuyama de hoy, la verdad que me ha sorprendido. Yo pensaba que... A ver, el AOI, hombre, no te esperas que llegue al nivel del mundial, pero joder, o sea... No pilla nada, el Matsuyama sí que tengo el campo de latentes algo más hecho. Y ya le he puesto dos latentes también hechas y estaba al máximo. Lo único que le falta es el Limit Break, ¿eh? El Limit Break también está sin tocar. Así que, joder, se puede llegar tranquilamente a 21k de entrada y tal. Puede llegar, ¿eh? O sea, bastante bien. No es como el Dream Collection, pero bueno, es bastante bueno también. Bueno, me he dicho, vamos a probar al Ken ya que estamos y parece que lo vamos a poder probar bien. Un chino farmer azul de 874 de media. Así que vamos a poder probar el Ken a ver qué tal está. Un mono azul bien gordo. Gordo, la verdad. Buen team. Así que nada, bueno, vamos a probar y cuando me tiren, pues os enseño foto y ya está. Nos voy a tener aquí a lo tonto. Bueno, me le he pasado a Soda. Mirar cuántas latentes tiene, es que es una locura. Es que da un montón de asco, tío, mirar. Todas las... Tiene 16.000 de intercepción, o sea, de tiro va a tener 24.000 o así. No voy a hacer nada. El pase en cuchilla a Cuenca. No, mira, voy a hacer un remate. Me la va a robar y me va a tirar a Ken. Vale, a ver que se juega el chino este. Uf, es que tiene un equipazo. Mira cuántas latentes, tío. Si no le entran más flechas. Es horrible. Vale, pues ahora me tirará. A ver qué tal Ken. A ver cuánto nos rellena el fútbol extremo también, que es lo que quiero ver. Tenemos muy poco ahí. Nos rellena un cuarto. A ver a cuánto lo tiene. El 21. Yo lo he subido al S25, la verdad. Vale, a ver el Ken. 22.000 de puño. No está mal, 22.480. La cosa es que tiene mucho momento, porque veis el Nita en S21 tiene 295 y el Ken casi tiene 341 de momentum. Vamos a ver la técnica, que está guapa. A mí me ha molado, la verdad. Salta en plan puro ninja. Y le manda a casa. Vale, ha parado el 1, a ver cuántas para, ¿eh? Mira el fútbol extremo, se ha metido un cuarto del fútbol extremo. Lo malo es que también le da como para 3 puños o así. Le da para poquito, ¿eh? Vale. Esta va a ser la prueba de fuego. El Roberto va a ser la prueba de fuego. Si para Roberto, la verdad es que está bastante bien. 21.000 de remate. Yo pensaba que Roberto iba a tener más. 314. Bueno. Es que el puño tiene un montón de momento. Ese 25, 341. Es una locura de momento. ¿Cómo está Ken parando todo? Nos va a dejar el fútbol extremo rellenito encima. Lo pilla todas encima. El otro. Fútbol extremo que lo tenemos ya casi. Fuera de juego el tío. Qué grande. Bueno, pues lo voy a dejar ahí. Ya habéis visto, el Ken es una bestia del horror. O sea, está súper bien. Lo del fútbol extremo está muy bien porque es que te lo cansan. Bueno, me han echado dos tiros y casi. Mirad cómo se ha quedado de energía. O sea, le daba para un puño y ya está. Pero la verdad es que se cansa rápido, ¿eh? Yo pensaba que se iba a cansar un poco más tarde. Pero se cansa bastante rapidito.
Bueno, y el Ken con todas las stats y con todo, o sea, ya le he hecho el foot limit y todo, andaría por los, bueno, 11.000 de puño que se mete el chaval. Yo le he hecho foot limit de puño, o sea, rapidez y potencia y puño a saco, o sea, 25 puntos. Luego técnicas, yo recomiendo el Suto con salto triangular, me pillo el de online, el Ken de online, el de secundaria, que cuesta 25.000 monedas, no es mucho. Y pasar el Suto triangular porque tiene un buen momentum y gasta poco. Y le va a venir bastante bien para los tiros de lejos en plan guarros, porque con esta 280 tiene muy poca energía, 915 de energía. O sea, te mete 3 puños y ya se acabó. Pero es que el puño tiene un momentum terrible. O sea, S24, 341 de momentum, es una salvajada. Es una salvajada, está muy bien. Y luego de esto anda pues 11.000 y tal. En lo que sería, me va a meter su TS, porque así si haces cambios pues se ponen más. Su esto se mete un montón, o sea, tiene casi 16.000 de puño ahí, rapidez 10.000, potencia es que está muy bien, es un porterazo como una catedral, la verdad. Y eso es todo, señores. Bueno, pues si tengo más samuráis así, si alguno me quiere mandar un vídeo así de sus samus y tal, y lo subo o lo que sea, puede estar guapo, pues para que la gente vea las técnicas y tal, que molan las animaciones. Por ejemplo, justo la de Matsuyama, por ejemplo, no se ve, y la de Sawada, por ejemplo, tampoco. Esas no se ven porque, bueno, aquí puedes ver pues la de Aoi, tal, sí que las puedes ver, pero, por ejemplo, las otras no. Entonces, pues están guapas. Molan, la verdad, para verlo está guay y para enseñar así también. Y eso, señores, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa me comentáis, ya os digo. Hemos tenido suerte, a ver si los tickets y tal nos cae pues el Sawada y el otro que nos falta ya que estamos. Y eso, chavales, nada, muchísimas gracias por los vídeos. Como siempre, un abrazo, pasar un buen día y nada, hasta la próxima. ¡Agur!